¿Qué tal, chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones. Está un poquito bajo el juego, estamos en Right and Down, un indie roguelike español, ¿vale? Que tiene una mecánica muy particular. Y es que se juega con dos botones, ¿vale? Bueno, se juega con uno, el clic del ratón, ya está. Pero solo puedes hacer dos movimientos o dos acciones, moverte a la derecha o moverte abajo. Este juego me recuerda mucho a un roguelike que subí hace un tiempo y subí varios vídeos, que se llamaba Forward, me parece, Escape the Fold o algo así. Era Forward, que era más o menos similar, solo podías moverte hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y dependiendo de la acción que tomases, pues cogías una poción, cogías armadura, algún loot, oro. Los enemigos, pues, te enfrentabas a ellos con más o menos vida, conseguías reliquias, mejorabas el personaje de una forma, pues, muy lineal. Y me gustaba bastante, era muy viciante porque cada partida era como, bueno, ahora voy a probar esta estrategia, ahora voy por aquí, voy a intentar esto, ¿sabes? Y aquí es lo mismo. Aquí, como veis, tenemos varios personajes, solo tenemos desbloqueado por ahora el caballero. Ah, bueno, el bruto se llama. Y ahora veis el tablero, es como un tablero, ¿vale? Como un tablero de mesa. Un juego de mesa, en el que mueves tu ficha como si fueses una torre de ajedrez, ¿vale? Derecha, izquierda, perdón, derecha o abajo, ya veréis. Tenemos diferentes habilidades que se aplican a los enemigos o a las fichas del tablero. Por ejemplo, ataque brutal, inflijo 4 puntos de daño a todos los enemigos. Ya veréis, esto creo que ocurre al principio de la partida o cuando te mueves, no me queda muy claro. Inflige 2 puntos de daño a todos los enemigos después de una batalla. Ok, después de un combate inflijo 2 de daño a todos los enemigos del tablero, ¿vale? También tenemos este, 15 daño a un enemigo aleatorio al principio del nivel. 5 daño a un enemigo aleatorio después de una batalla. No me convence, me cago en la hacha vieja. Y esto, 15 puntos de daño a un enemigo aleatorio. Vale, vas a probarlo, ¿no? Mazmorra 1. Gana la partida alcanzando nivel 50 y desbloquea la siguiente mazmorra. Vale, let's go. A ver cómo es esto. Vacío nebuloso, nivel 1 del vacío nebuloso. Ok, empezamos aquí. El objetivo es llegar aquí abajo, ¿vale? Y para ello tenemos que movernos hacia la derecha o hacia abajo. Así de sencillo. Lo único que... ¿esto qué significa? Abajo, derecha, derecha. Si sigo este patrón, ¿utilizo la habilidad? A ver. ¡Ah! Y si voy ahora a la derecha, esto no se aplicará, ¿no? Vale, armadura. ¿Qué es esto? Confundido. Tus movimientos se invierten mientras estás confundido y olvidas tus estadísticas actuales. Mis movimientos se invierten. Vale, entonces si voy a la derecha, es izquierda. Ah, no, perdón, abajo. Soy gilipollas. Si voy hacia abajo, es derecha. Y si voy derecha, es abajo. Entonces hago así. Ataque a todo. ¿Sigo confundido? Sigo confundido, ¿no? Vale. ¿Veis? Es muy sencillito, pero radica mucho la estrategia. Tabardo de muerte. Al azar matas un enemigo al inicio de cada nivel si estás envenenado. Ah, si estoy envenenado. Obtienes 2 puntos de armadura después de una batalla si estás en un nivel de vacío. No me da el oro para comprarlo, qué pena. Hostias. Bueno, y el daño de los enemigos es la vida que ellos tienen. Es igual que en Forward, ¿vale? Si tú les bajas la vida a 1, te hará 1 de vida. Si le bajas la vida a 0, te hacen 0 de daño, ¿vale? Por lo cual le matas gratis. Entonces, entra mucho en juego que utilices el tajo brutal, pues, para poder reducir la vida de los enemigos a los que te vas a enfrentar. ¿Ves? Me quita 0, una experiencia. Aquí tenemos experiencia, aquí tenemos el oro, aquí tenemos la vida. Me van a puto reventar, ¿no? Ok. No quiero eso, tío. Ok. Lo voy pillando, lo voy pillando. ¿Qué es esto? Esto cuesta 8 de oro, tengo 6. Inflijo 12 daño a todos los enemigos después de una batalla si estás en un nivel de vacío. Y me gusta que el daño se aplica antes de enfrentarme a él. Eso está guay. Campamento. Es un campamento, ¿no?
experiencia. Hostia, es muy difícil llegar a nivel 100. O sea, a nivel 100. A 100 de experiencia, es muy complicado. Poción, poción, poción. Sí. Nivel de volcán o nivel de bosque. Bosque seguro que es full veneno, ¿no? Vamos a probar aquí. Volcán violento. Esto es una trampa. Te inflige quemado 7. No puedes recuperar salud mientras estás quemado. Recibo una poción. Añades un punto a todas las cartas de poción al inicio de cada nivel. No tengo ninguna carta de poción. Vale. Ni tan mal, ¿no? Muy bien, ya he pillado la mecánica un poquillo. Vale, 3 derecha para activar esto. Nah, qué pena. 3 de oro. El precio de todos los artefactos se resuelve una moneda de oro después de una batalla. Mi salud máxima aumenta un punto al inicio de cada nivel. Si estás en un nivel de volcán. La reventada, ¿no? Bien. Ok, llegar. Puedes utilizar la experiencia en algunos campamentos para adquirir nuevas habilidades. Pero creo que 100 es muchísimo, ¿no? 5 puntos de daño al enemigo antes de una batalla si estás en un nivel de bosque. Hostia, loco, pero. Quemado 8. Madre mía, no puedo avanzar por aquí. Me van a reventar. Y por aquí tampoco. El quemado, imagino que me hará daño cada movimiento. Es una locura, ¿no? ¡16! Estoy muerto. Y 13. He muerto. Reiniciar. Ah, me empiezo en 0. Pero es imposible llegar a 100. Es imposible llegar a 100 de experiencia. ¿No es como demasiado? Vale, supongo que tengo que calcular muchísimo mis movimientos. Trampa de confusión. No quiero la trampa. Ok. Abajo, derecho. Vale. Voy a intentar estaquear mucha. Mucho oro, Pero también quiero matar peña, tío. Que cada enemigo te dé una experiencia para adquirir una habilidad que es llegar a 100, no es como demasiado. Vale, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. ¿Qué es esto? Matas un enemigo al inicio de cada nivel si estás envenenado. Obtengo un punto de salud cuando te mueves a la derecha. What? Eso está bastante bien, ¿no? Vale, un punto a la derecha. 2 a todo. Aquí podemos hacer abajo, derecha, derecha. Derecha, todo abajo. Creo que es buen movimiento. 2 a todo. Y me voy curando moviéndome a la derecha. Eso está guay, ¿eh? Vale, aquí sería abajo. Podemos hacer abajo y todo derecha. Lo importante es ir cargando esto, Bosque, tierra nevada. Vamos a probar el bosque. Que aquí se activa esto, ¿no? Ah, envenenado. Ok, pues, abajo. ¿Esto qué es? Mi salud máxima aumenta un punto cuando te mueves hacia abajo. Si te mueves a una carta de poción. Ah, vale, joder. Condición más específica. ¿Eh?
Hay que ir con mucha calma por lo que estoy viendo, eh. Te infliges veneno 6. Pierdo el 7,5% de salud redondeando hacia abajo cada turno. Pero podremos hacer esto. Ah, pero esto es al inicio de cada nivel, lo de matar. ¿Esto qué es? Mata un enemigo al comienzo de cada nivel si estás en un nivel de yermo. Puedo intentar coger esto, eh. Mi salud máxima aumenta en un punto cuando te mueves a la derecha a cualquier carta de trampa. Tío, qué condición más mierda esa, ¿no? O sea, si piso una trampa, aumento la vida en 1. Es que no me mola, tío. ¿Por qué tengo que comerme trampas? Porque tú lo digas, coño. Esto es lo mismo. Un punto de salud cuando me muevo hacia abajo. ¿Debería ir a por ello? Es muy bueno, ¿eh? Así que hay muchos enemigos de por medio, tío. Pero creo que es muy bueno. O sea, ahora en cualquier dirección que me mueva gano 1 de salud. Eso es bastante bueno, ¿no? Abajo, todo derecha. Vale, creo que está cojonudo eso, ¿eh? ¿Qué es esto? Obtengo 4 armaduras al inicio de cada nivel. ¿Qué más hay? ¿No hay más reliquias? A una carta de poción. Vale, aquí vamos a hacer derecha, abajo. Derecha, derecha. Es que no quiero comerme eso, tío. Voy a comer hostia aquí, eh. Tío, es muy complicado subir la experiencia, ¿no? Esto cuesta 20. Causo 5 puntos de daño a todos los enemigos si estás envenenado. Inflijo 5 de daño a todos los enemigos si estoy cegado. Obtengo 10 puntos de salud. Coste... Ah, cuesta 26 de experiencia. Ah, vale. O sea que no hace falta llegar a 100. Vale, eso me mola, tío. No hace falta llegar a 100. Es simplemente un recurso más. Vale, 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 vale. Ceguera. O sea, los enemigos empiezan a hacerme polvo, eh. Si voy a la derecha otra vez, me curaría, pero aquí como mucho daño, ¿no? ¿Qué es este libro? Inflige 1 de daño a todos los enemigos con cada movimiento si estás en un nivel de bosque. 19 me voy a comer aquí. Bueno, menos. Esto me lo puedo llevar, así que hacemos así, así. Lo de curarme con cada movimiento, derecha o abajo, es muy... Hostia, pero es que los enemigos tienen mucha vida ya. La ceguera es que no puedo ver más allá. ¿Ves? Eso es una putada, tío. O sea, no veo nada, tío. Casco maldito. Añado 2 puntos de armadura a todas las cartas de armadura cuando te mueves hacia abajo si tienes 0 de armadura. ¡Joder, qué suerte! ¡Qué suerte ese movimiento! Seis. 2 de punta de armadura, todas las cartas de armadura cuando te mueves hacia abajo si estás cegado. Ese era medio tanqueo, ¿no?
Nivel 15 del yermo. Esto es un bicho, creo. Ah, me muero. Me muero, tío. Hostia, qué difícil es. Es que la ceguera es muy jodida. Tiene mucho daño, ¿no? Reiniciar otra vez. Llegar a nivel 50 es una barbaridad de difícil. Qué bueno esto, ¿no? Qué buen movimiento ese. Vale. Abajo, todo derecha, hacemos daño. ¿Qué es esto? Obtengo una moneda de oro después de una batalla si estás en un nivel de yermo. Voy a guardar el oro. Cuatro armaduras al inicio de cada nivel. Eso no está mal. ¿Qué otra reliquia hay? No veo ninguna otra. Vale, stackeando armadura como un cabrón, ¿eh? Todo lo que pueda. ¿Esto qué es? Ah, vale, cuando te mueves hace una trampa. Y mato al azar un enemigo si estoy en un yermo. Voy sacando experiencia, muy poquita, pero... 13. Obtengo 4 de salud al inicio de cada nivel. No está mal. Vale, a la Tierra Nevada ya fui. No me acuerdo. Vamos a probar. Nivel 6. Me curo, ¿no? 2 puntos de armadura cuando te muevas a la derecha si estás en una Tierra Nevada. 2 puntos de armadura si me muevo a la derecha. Eso es muy bueno, pero no puedo comprarlo. Bueno, sí puedo. Uno, sí puedo. Mi congelado 8. Tus artefactos no se pueden activar mientras están congelados. Es una putada gigante, tío. No puedo ir por aquí. Vale, también hay que tener en cuenta que les hago 2 de daño a cada enemigo después de una batalla, ¿sabes? Está bastante bien. Podemos bajar por aquí, ¿no? Diez de armadura al inicio de cada nivel si tienes 0 puntos de armadura. Me quedo con uno, ¿en serio, tío? ¿Qué es? Una carta de armadura 6 al mazo de todos los niveles futuros. Eso está guapo. O sea, pones una armadura 6 aquí, en el terreno. 20 de salud cuando me muevo hacia una trampa de hielo. Wow. Mierda, 16 y 13. ¿No es demasiado, tío? Vale, 0, gano 10, ¿no? Wow, 14 ganado. Ah, vale, este... qué bien eso. Vale, puedo ir hacia abajo del todo, luego derecha. Sí. Bien, ¿no? Aquí puedo pillar una habilidad. Al azar, mato a un enemigo si estoy quemado. Añade 2 puntos a todas las cartas de pociones. Obtengo una moneda de oro. Bosque vacío. Vamos al vacío. Vacío inexorable. Ah, la confusión. Bueno, pero lo de movimiento invertido no es malo, ¿no?
Ah, olvido mis estadísticas actuales. Es verdad. Inflige 1 de daño a todos los enemigos cuando te mueves hacia abajo. Me la llevo, ¿vale? No puedo comprarlo, qué pena. Joder, todo. Está muy bien esto, eh. Bien, ya no estoy confundido. Inflige una de todos los enemigos cuando me muevo hacia abajo. Está increíble, eh. Ojalá poder llevármelo, tío. Pero no puedo. Esto sí. 3 de oro al inicio de cada campamento. Uf. Siento que es pocho eso, eh. Siento que es un poco pocho eso. Vale, todo hacia abajo y luego derecha. Punto armadura a todas las cartas de armadura al inicio de cada nivel. No está mal, pero no me la puedo llevar. El mejor camino es por la derecha, ¿verdad? Experiencia. Deberían quitarte esto en el campamento y curarte, ¿sabes? Todo hacia abajo y derecha, creo que es lo mejor, ¿verdad? Esto sí es... ¿Qué es esto? Ah. Vamos para acá, que tenemos esto. Joder, 20, quitan todos. Ah, mierda, me confundí. Era para... que había que darle hacia abajo. ¿Qué es esto? Mi salud magia aumenta 1 después de una batalla si estás en un nivel de yermo. Una armadura después de una batalla. Eso me mola, ¿eh? El veneno no me gusta mucho. 7,5 redondeado hacia abajo cada turno. Eso es muchísimo. Porque si tenemos en cuenta que el 10% es 5, eso es una barbaridad. El veneno es una locura. O sea, me estás diciendo que me vas a quitar como 4 de vida cada turno. Es una locura, tío. Es una locura el veneno. Considero que el veneno es tremenda locura, ¿eh? Vale, abajo, todo derecha, está muy bien, ¿eh? ¿Esto qué es? 4 armaduras al inicio de cada nivel. Ay, no me la puedo llevar. Bueno, espérate. Si cojo este camino, sí. Bueno, no puedo. Me habría gustado llevarme ese anillo, ¿eh? Me habría gustado mucho. Pues tengo que ir por la derecha. 21, todo abajo. Vamos por el oro, sí. Vamos muy bien, ¿eh? En el yermo, habrá que ir al yermo, ¿no? Derecha, derecha, abajo. Venga, me enveneno. ¿Cuánto me va a quitar? Menos 3. Es una locura el veneno, ¿eh? Es demasiado. Considero que es demasiado, ¿eh? Esto es muy bueno, ¿eh? Derecha, abajo y ganaría oro, ¿eh? Vale.
¡Ay, casi al 100, tío! Que quiero ver qué pasa cuando subo al 100. 5 puntos de daño si estoy cegado. Hostia, esto es muy bueno, en verdad, ¿eh? Porque ahora viene vacío. ¿El vacío es la ceguera? No, la ceguera es el yermo. O tengo salud, moverme dos hacia abajo. Hostia, el ojo de dragón es muy bueno, tío, en verdad, ¿eh? Es increíble el ojo de dragón. 5 a todos y estoy cegado. Es increíble. Vale, movimiento hacia abajo, es obligatorio. Pero me tendré que llevar esto, tío. Vale, nivel de vacío, nivel de volcán. En el vacío que había, tío. Aquí estaba el quemar, pero aquí, no me acuerdo que había en el vacío. O sea, ¿qué eran las trampas del vacío? Ah, la confusión. Vale. Vale, me curo 5 por estar confundido, ¿verdad? Y tocará pelear. Tengo fusión todavía, ¿no? Vale. Ya no la tengo. Dinero. Hacia abajo. Otro tabardo, este está bastante bien. Full confusión y luego hacia abajo. Bien, quiero llegar a la siguiente hoguera para subir de nivel. Vale, el mejor camino es por la derecha, creo. No, el mejor camino puede ser este. Aunque la armadura es god, ¿no? Aunque tendré que pelear contra 3 bichos para poderme llevar toda esa armadura. Vale, mi objetivo es el campamento. Si estoy envenenado... ¿Subimos de nivel? ¿Qué pasa si subo de nivel? Nuevo artefacto desbloqueado. Colgante. Inflige 8 puntos de daño a todos los enemigos cuando compras un artefacto. Ah, pero no me lo das ni nada. Cabrón. Vale. ¡No! Otra vez me he vuelto a confundir. Me pasa lo mismo que antes. Me ha pasado lo mismo que antes. La vida, chaval. Vale. Podemos ir por aquí, ¿no? Añade 2 puntos a todas las cartas de poción al inicio de cada nivel si estás en un volcán. ¿Esto qué es? Inflijo 2 puntos de daño a todos los enemigos cuando te mueves hacia abajo si estoy cegado. Vale, voy comprando cositas, poniéndome fuerte. Nivel 28, ¿eh? Dos de salud cuando te mueves hacia abajo si estoy en un volcán. Mi salud máximo aumenta en 3 cuando quieres un artefacto. Bueno, pues voy a tener que pelear contra muchos bichos, es imposible. Bien, coño. Estoy intentando utilizar las habilidades lo mejor que puedo, ¿eh?
Abajo, derecha, derecha. Me puedo llevar eso, pociones. Cuando adquieres este artefacto. Ah. Vale. Tengo 23, no puedo llevarme nada, qué pena. Mato un enemigo si estoy en un nivel yermo. Mi salud máxima aumenta un punto. ¡Hostias! ¡Qué bueno es esto, ¿no? 10 de salud si estoy cegado. Bosque, tundra. Nivel 31, 10 armaduras y empiezo con 0. Uy, las botas, tío. 12 armaduras y me muevo a la derecha. Hostia, qué cantidad de bichos, hola. Está calentada, tío. Ya se está poniendo chungo, ¿eh? Ya se está poniendo bastante chungo. Artefactos congelados. Sin artefactos no puedo ganar, creo, ¿eh? Sin artefactos... 10, tú, es demasiado, ¿eh? No me gusta la escarcha. No la quiero más. No quiero más la escarcha. Bosque, volcán. Venga, bosque. Hostia, voy fuerte, ¿eh? Pero ya los enemigos empiezan a meter unas hostias. Salud cuando me muevo hacia abajo. Eso me gustaría, ¿eh? Vale, descongelado. Vale, estoy descongelado. Cuatro de salud al inicio de cada nivel. El segundo anillo de eso. Qué hostias me pegan ya, ¿eh? Derecha, abajo, abajo. Tío, uno de armadura, tío. Es que tengo uno que me da una de armadura después de cada batalla, ¿no? Entonces eso me putea para esto. Esto me daría 30 armadura al principio del nivel. Abajo, abajo. Mierda, creo que me muero, ¿eh? Me he curado y me he quedado a uno. Me he curado y me he quedado a uno, chaval. Otro desbloqueo, nice. Obtienes 2 puntos de armadura con cada movimiento si tus puntos de salud son inferiores a 10. Obtengo 10 de salud. 5 de daño a todos los enemigos si estoy envenenado. 2 puntos de daño a todos los enemigos.
Me llevo eso. En el yermo era la ceguera, ¿no? Yermo. ¿Tenía algo lo de estar cegado? No, aquí. O te puedes llevar si estoy cegado. Vale, pues hay que buscar ceguera, ¿no? Nuevo personaje desbloqueado, el nigromante. Derrota 85 enemigos en una partida. Let's go, ¿no? Voy subiendo la vida máxima poco a poco, pero... ¡Enano! Consigue 35 monedas en una partida para desbloquearlo. ¡Nice! ¡Qué mía! No estoy cegado, por lo cual ir todo hacia abajo no renda, ¿no? Bueno, me curaría, pero... 28, tío. Tengo que llegar aquí. Creo que voy a morir, ¿no? Debajo. Qué cerca, tío. Qué cerca, nivel 44, Qué cerca hemos estado, tío. Right and down. A ver. Hemos desbloqueado al nigromante. Consigue 65 puntos de armadura en una partida para desbloquearlo. Consigue 30 puntos de veneno en una partida. Encuéntralo y en una partida y derrótalo para desbloquear a este personaje. Mago negro, encuéntralo y derrótalo. A ver, el nigromante. Almas atormentadas. Inflige 5 de daño repartido entre todos los enemigos. El poder de la habilidad aumenta con cada enemigo asesinado. Su uso reduce tu salud máxima en 2 puntos. Ah, reduce mi salud máxima. Mi salud máxima aumenta 1 punto después de cada 2 batallas. ¿Y el enano? Bueno, tiene más cosas, ¿no? Cuando mata un enemigo, se añade su nivel a un contador. Después de cada batalla, si el contador es mayor a 50, se reinicia y tienes 10 puntos de salud. Joder. ¡Qué pesados, tío! De verdad, Llamándome desde Reino Unido, Mahatma Gandhi. Sri Lanka y cosas así. O sea, parad, tío. No paren de llamarme de sitios así súper raros. Absorbo 3 de salud a los enemigos cuando te mueves hacia abajo. Absorbo 1 de salud de todos los enemigos. Joder. Hostia, qué feo es. Chicos, write them down. Un poco viciante, ¿no? Espero que os haya gustado. Y nada, si os gusta, pues buscadlo en Steam, que ya está disponible. Salió el 18 de octubre. Y poco más. Nos vemos. Chao.